Amigos, bienvenidos a una aventura más con Pepe Naker en China. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Aquí empieza una nueva aventura y es que voy rumbo a Cantón, amigos. Se pronuncia en chino Guangzhou, Cantón para los occidentales. Y lo que vamos a hacer aquí, les digo que es una aventura, es que porque esto sí no, así perfectamente planeado no lo tenía. Tenemos que ir en tren ultra rápido. El viaje dura aproximadamente 7 horas. Ahorita el problema es buscar el horario, darnos a entender que queremos ir a Cantón o a Guangzhou. Y ese es el reto. Así es que acompáñenme. Vamos a comprar los boletos y vamos a ver cómo nos va. A ver si me doy a entender. Excuse me. Thank you. Ya me ubicaron. Es en el segundo piso, a la izquierda. Ahí está el tren rápido. Tenemos que subir por ahí. Bueno, pues aquí estamos. Ya creo que es acá. Ahí a derecho creo que conseguimos los boletos. La estación es enorme, amigos, pero enorme. Vean eso hasta el fondo y vean la cantidad de gente. Está cañón. Ahora, como les digo, déjenme ver dónde tengo que comprar los boletos. Pues sí está algo complicado. Apenas nos dimos a entender con una cajera de aquí que habla algo de inglés y ya ella nos canalizó a esta caja y aquí nos van a vender los dos boletos que necesitamos. Bendito sea Dios. Van a ser 1600 yuanes de dos boletos, 4500 pesos, $225. Two tickets to Guangzhou. Nos pidieron los pasaportes también para registrar nuestros boletos. Oigan, miren, esto está increíble. Estos son los baños aquí en la estación de trenes. Y te dice cuál está ocupado y cuál está desocupado para entrar. Bueno, pues nos metimos a un pequeño restaurante que está aquí en la estación de trenes para comer algo de comida de aquí. Esto es lo mío. Miren, me compré este juguito que es de maracuyá con limón. Y aquí yo ya soy todo un experto en agarrar estas cosas de... Maldita sea. Y de este lado trajeron arroz al vapor, caldito, costillas de puerco agridulces, honguitos. No puede faltar el picante, picante, picante. Ya que no tenemos limón, pues hagamos el picante. Listo, amigos, ahí sale nuestro tren. Aquí nos piden identificación, pasaporte. Estamos listos para irnos. Pues aquí está el tren G99, vagón número 12. Es aquí y nos toca. Pues ahí están ya nuestras maletas. Se supone que esta es segunda clase, el más barato. Está todo dar. Bueno, pues después de 7 horas de viaje hemos llegado y ahora lo que tenemos que investigar es en qué estación de metro nos tenemos que bajar o pedir un Didi, un taxi o ver qué tenemos que hacer.
Todo esto es nuevo. Ok, pues ya creo que ya entendí cómo está la onda aquí. El dibujo del metro es diferente. Nosotros estamos aquí y tenemos que ir hasta acá, que es donde está el hotel. Marca 37 minutos si fuéramos en coche. Si agrandamos aquí donde está el hotel, aparece ese signo rojo con dos rayitas amarillas. Esa es la estación del metro y está cerquita del hotel. Y la estación se llama Beijing Road. Y el metro está aquí derecho. Aquí está el metro. Entonces es cuestión de buscar Beijing Road y comprar los boletos. Sale, pues nosotros estamos en la línea 2, que es esta azul de aquí, y tenemos que transbordar en esta moradita y bajarnos en Beijing Lu. Beijing Lu, dos boletos, 10 yuanes. Aquí son fichas, aquí no son boletos, mira. Fichas. Tenemos que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estaciones, transbordar y una estación más. Pues miren, estamos en nuestro primer restaurante cantonés y nos metimos aquí, que es de carne de ternera. Entonces aquí la cosa es, pides el tipo de caldo que quieres y luego pides el tipo de carne que vas a poner en el caldo para que se ponga a cocer. Y lo curioso es que depende el filete que pidas, es lo que se tarda en cocerse. Digamos, este se tarda 10 segundos, este 13 segundos, este 30 segundos, 13 segundos, 10 segundos, 6 segundos. Vamos a ver cómo nos va. No manchen, esto está increíble. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a tomar la primera carne y se supone que esta tarda 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cocida. Y bueno, con este cucharón te sirves del caldo donde se está cociendo la carne. También nos dieron un té, pero sí sabe un poco fuerte, nada dulce. Y yo pedí una cerveza, mi mujer un arroz y una coca. Y miren, en la barra de aquí están todos los condimentos: cebolla, ajo, cilantro, chile, salsa de ajonjolí. Está buenísimo, amigos. De hecho, ya pedí otro plato con carne un poco más marmoleada. Ya nos sirvieron más caldo y el precio de cada platito de carne es de 30 yuanes, 90 pesos. Pues amigos, la verdad estuvo de lujo. Yo cené como rey. Sí, sí. Sí, sí. No sé qué me dijo, pero gracias. Y vean, aquí está la carne y vean cómo la cortan. La tienen ahí colgada. Carne súper rica, súper tierna. La puedes pedir del marmoleo que tú quieras. Estuvo increíble. Qué buena cena. Al día siguiente. Les pongo en contexto. Los lugares donde me estoy quedando son pisos completos en edificios muy grandes, los cuales los compran o los rentan. Y todas las habitaciones las hacen cuartos de hotel, todos los departamentos. Pero resulta que ayer que llegué un día antes de la reservación que hice y no me pudieron conseguir una habitación disponible. Entonces nos fuimos a una cuadra, literalmente, de ese edificio y pues nos hospedamos en un motel. ¿Han visto esas películas de Misión Imposible con Tom Cruise donde se encuentra en Asia y que lo persiguen en las azoteas en motocicletas? Hagan de cuenta que es igual aquí. Y el contraste, volteas a la izquierda y tienes el metro, centro comercial, área de shopping. Entonces ahorita vamos a salir de aquí, vamos a ir a hacer el check-in a donde hice la reservación y pues a ver cómo nos va. Eso sí, será un pequeño motel y lo que quieran, pero a donde vayan aquí en China, la tecnología siempre está presente. Miren, ya estamos aquí donde nos vamos a alojar. Sony Apartment.
Estamos en el piso 18. La construcción y el progreso no se detienen. Y de este lado adivinen qué hay. Adivinen qué hay. Un acuario. Tiene cebritas. Una carpa. No tiene sustrato. Y bueno, miren, esta es la habitación. Por 4 noches. Y pagué 900 yuanes aproximadamente. 2.700 pesos. Y vean, nada mal, ¿no? Y bueno, pues ¿qué nos esperará en esta ciudad? Eso lo veremos próximamente. Muy pronto. En un próximo video. Por el momento, me despido. Aquí sí hay tele. ¿Prende o no? Aquí sí hay tele, no como en el hotelito. Bye. Ni parece que vamos a 300 kilómetros por hora. No lo regresó, es falso. 10. Cocida. ¿Quiere más cocida, señora? Usted la saca cuando guste.